la señora interventora en sus informes, se lo dice la Sindicatura de Cuentas. Es decir, estoy convencido de que si usted trae un presupuesto equilibrado aquí al pleno y podemos coincidir en las prioridades básicas que tiene la población, podríamos tener para el 2014 un presupuesto aprobado, yo creo, por todas las fuerzas políticas. Pero para eso, señor Saez, hay que tener coraje político, y usted no lo tiene. No lo tiene porque el otro día en el pleno lo dijo claramente, prefiere vivir así, vivir con modificaciones presupuestarias, sin hacer un presupuesto general, porque no está dispuesto a asumir los costes políticos que supone admitir que tiene que tomar ciertas decisiones que usted mismo se ha autorrecetado. Porque el plan de ajuste 2013-2023 se lo ha hecho usted solito. Usted se lo ha llevado al ministerio, el ministerio se lo ha aprobado, pero cuando vuelve a casa dice, uy, esto yo voy a esperar. Voy a esperar porque no lo veo claro. ¿Y qué va a esperar usted? Pues se lo voy a decir, va a esperar a que aprueben la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Porque esas medidas que usted ahora no quiere tomar para hacer un presupuesto general, después se lo permitirá la ley. La ley le permitirá eliminar los servicios. Y entonces, claro, ya no será usted el que toma la decisión, es que será la ley. Yo no tiraré a nadie a la calle, es que es la ley la que me obliga. Y eso es lo que usted está esperando. Así es que yo voy a ser menos optimista que el señor Esteve. Yo creo que usted no va a hacer ni siquiera presupuestos tampoco en el año 2014. Se lo digo sinceramente, mucho me equivocaría de que fuese así. Mira, y entrando ya en la modificación concreta que usted trae aquí a pleno, pues es una de esas modificaciones que se llaman neutras, es decir, no hay un cambio en el gasto del ayuntamiento. Usted lo que hace es generar nuevas partidas y aminorar otras que tienen distinta vinculación jurídica y al final todo se queda igual. El problema es que yo creo que ustedes confunden lo necesario con lo imprescindible. Es decir, algunas de las modificaciones o de las partidas que usted va a crear aquí, por ejemplo, ahora hablaremos del nuevo aplicativo contable, probablemente sea necesario, claro que es necesario, la señora interventora lo decía en su informe, que había errores de funcionamiento en el aplicativo contable. Pero eso es imprescindible, gastar 78.000 euros, pues yo le voy a decir claramente que no. ¿Y sabe por qué? Pues porque el propio informe de la señora interventora dice que con el aplicativo en vigor se refleja la imagen fiel de la contabilidad de este ayuntamiento. Por lo tanto, a pesar de reconocer la intervención de que puede mejorarse cambiando el aplicativo, se refleja la imagen fiel. Por lo tanto, esos 38.000 euros, o sea, no son imprescindibles. Se pueden dedicar a otras cosas mucho más imprescindibles que afectan a los ciudadanos. Por ejemplo, miren, no sé si ustedes saben que esta semana ha estado a punto de atropellarse una señora en un paso de cebra. Porque el vehículo, y ahora se lo recordaré en un juego que haremos después en la sección de ruegos y preguntas, el vehículo no vio, porque no estaba totalmente desdibujado, no vio el paso de cebra y la señora estuvo a punto de ser atropellada. ¿Eso a ustedes les importa? ¿Les importa de verdad lo que le pasa a los ciudadanos de Novelda? ¿Les importa que tengamos un barrio entero como el barrio de la Vereda, que está con una inversión importante en materia de luz y que no podemos poner en funcionamiento porque Iberdrola no hace más que hacernos requerimientos de impagos? ¿Les importa a ustedes que las calles tengan agujeros y den pena a unas calles de la población? Yo creo que esos 38.000 euros que usted quiere gastarse, señor Saez, en el aplicativo contable, insisto, no es que no sea necesario, es que no es imprescindible. Es que hay otras cosas mucho más urgentes que están demandando la ciudadanía. Una cosa es querer generar partidas para mejorar el funcionamiento interno del ayuntamiento, como pueda ser, por ejemplo, estos 13.500 euros que van a ir a nuevas tecnologías. Mire, yo me he informado hoy mismo. No es tan grave la situación. No estamos a punto de bloquear ni de irnos al garete en tema informático del ayuntamiento. Insisto, puede ser necesario a corto plazo crear eso que dice usted de almacenamiento de discos y tal, pero no es absolutamente imprescindible. Lo que sí es imprescindible es dar empleo. Y que usted en una mesa de empleo me diga a mí que no se ha adherido a un plan de empleo porque no tiene 20.000 euros para ponernos encima de la mesa y ahora tiene 50.000 para mejorar internamente el ayuntamiento, mire, yo creo que un gobernante tiene que mirar a la calle, no mirar el despacho de la puerta de su despacho para adentro. Eso está muy bien, pero lo que nos demandan los ciudadanos es otra cosa. Vergüenza decirlas en este momento. Es decir, que ustedes ahora nos vengan aquí a decir si Iberdrola hace requerimientos a este ayuntamiento, cuando este ayuntamiento con ustedes le debía 1.300.000, 1.400.000 euros a Iberdrola y ahora debe 400.000. Y usted viene a presumir de Iberdrola y de si nos hace requerimientos a este ayuntamiento, pues claro que nos hace. ¿Sabe qué pasa? Que a nosotros no nos hace y se los pagamos. Y a pesar de eso, podría de vez en cuando cortar. Y a ustedes se los hacían y no se los pagaban. Y de hecho, ahí estaba la deuda con Iberdrola, por ejemplo.
pero porque usted saque a reducir aquí, si el otro día pudo haber un accidente en un paso de peatones, oye, mire, en un paso de peatones, y a veces en un stop, y a veces en una rotonda, y a veces en muchos sitios, eso me parece sucio, por su parte. Sucio, por su parte. O sea, el querer aprovecharse de ese tipo de cosas para hacer un discurso político contra el equipo de gobierno, ¿no tiene usted otros argumentos? ¿No sabe usted decir otra cosa? ¿No sabe usted decir otra cosa? Usted habla de los parches que hay que cambiar en neumáticos, se lo dije el otro día a la comisión. Si es que no es que mi compañero de agricultura fuese agobiado. No, va de agricultura, va de infraestructura, va de cultura, va de educación, va de la mujer, va de la mayor, van todos agobiados. Pero van todos agobiados porque aquí, tanto que ustedes hablan de presupuesto, hacían unos presupuestos que eran todo mentiras. Mentiras. Tanto en los ingresos como en los gastos. Y multipliquen ustedes y les saldrán las cuentas. Todas las mentiras que ustedes pusieron en los presupuestos durante 4 años son lo que hoy nos ha llevado a la situación que ahora mismo tenemos. Y que afortunadamente, y fíjense lo que le digo, afortunadamente hemos sido capaces de controlar. Yo no estoy diciendo que hayamos reducido, pero controlado, sí que está controlado. Porque no sé quién ha dicho que en el 2012 había más de 40 millones de euros de deuda. Bueno, pues yo les puedo dar las cifras del viernes, perdón, del viernes, donde el jueves pasado, y ahora mismo están 37. ¿Tanto? Por lo menos controlado. Por lo menos que no crezca. Por lo menos que no crezca. Y que usted me diga que esto es una modificación neutra, eso es lo que usted quiere. Esto es una modificación neutra. Mire, aquí hay una modificación de créditos hoy, la número 7, efectivamente, la número 7, y estamos en noviembre, y ahora le diré el porqué. Hay una modificación de créditos de la cual el 94%, el 94% del dinero que se va a destinar a nuevas partidas proviene de ahorros. De ahorros. Usted no le da importancia al remanente de tesorería, ya lo sé, ustedes no le dan importancia al remanente de tesorería, pues nosotros sí. Nosotros sí. Después de 10 años, este ayuntamiento ha tenido un remanente de tesorería positivo. A ustedes no les gusta decirlo, pero es la pura realidad. Que esos parches que ustedes dicen que nosotros aplicamos con los planes de pago del gobierno central, con las modificaciones de crédito, etc., esos parches han servido para que ahora este ayuntamiento tenga un remanente de tesorería positivo. Y ese remanente de tesorería ha servido para que podamos aprobar facturas de ejercicios anteriores que estaban sin aprobar y para que ahora podamos reducir la deuda financiera en 500 y pico mil euros. Eso ustedes no le dan importancia. Pero fíjense ustedes si los parches van bien encaminados. Fíjense ustedes si eso que ustedes llaman parches están sirviendo o no están sirviendo. ¿Eh? Otra partida. 10 millones de pesetas que volvemos a ahorrar en personal. Y ahora dirán, claro, es que se jubila la gente. Claro, pero que antes no se jubilaba la gente. Antes también había jubilaciones. Pero el capítulo de personal no disminuía. Todo lo contrario, iba aumentando. Y ahora resulta que el capítulo de personal va disminuyendo. Y eso es gracias a que el personal que se va quedando en el ayuntamiento le pone lo que hay que ponerle y va sacando el trabajo adelante. Lo va sacando. Y me parece también algo por demás que usted me quiera decir a mí ahora lo del aplicativo contable. Pero oiga, vamos a ver, que se pagó en el 2012, sí, pero ¿por qué compraron ustedes ese? Que costó una millonada, bastante más de lo que cuesta el de ahora, bastante más, que lo compraron ustedes y que no está sirviendo para nada más que para que el personal del área de Hacienda tenga incluso que venir por las tardes para poder trabajar con ese aplicativo, dejarse la piel y que la contabilidad efectivamente tenga un reflejo fiel.
Vale la pena pagar ahora esos 30.000 euros, que son por la migración, ya se lo expliqué, y no tener que estar pagando horas extraordinarias porque tienen que venir por la tarde, porque el aplicativo de contabilidad que ustedes compraron y que nosotros tuvimos que pagar, no vale absolutamente para nada. Vale la pena. Nosotros ponemos parches. Y ustedes, las modificaciones de crédito para ustedes son parches. Incluso esta, una modificación de crédito que, repito, viene de ahorros. Es decir, que no estamos modificando partidas, quitando de aquí, poniendo allá, sino que el 94% de lo que estamos haciendo es de dinero que hemos ahorrado, de dinero que viene de remanentes de tesorería y demás, lo estamos utilizando en aquello que dice la ley que lo podemos utilizar, que no lo dijo usted, que ya lo dije yo, que usted lo que hizo en aquel pleno fue discutirle a la señora interventora si se podía pagar o no, o si se podían aprobar o no, facturas de ejercicios anteriores. Cosa que después tuvo usted que rectificar en otro pleno. O sea, no venga usted aquí a dársela a la hora del que más sabe, porque en aquel se equivocó y lo tuvo que reconocer al pleno siguiente. Pero, fíjese, nos echan en cara a nosotros 7 modificaciones de crédito en un año, y la culpa es porque no tenéis presupuesto. Le voy a decir una cosa. En el año 2008, 2009, 2010 y 2011 gobernaban ustedes y había presupuesto, ¿no? Bueno, pues en el año 2008 ustedes hicieron, Izquierda Unida también, porque también lo ha comentado, 15 modificaciones de crédito. En el año 2009 también había presupuesto, 20 modificaciones de crédito. En el año 2010 también había presupuesto 17 modificaciones de crédito. Y en el año 2011 también había presupuesto y se hicieron 11 modificaciones de crédito. Y usted es el que viene a decirme a mí que nosotros no tenemos un criterio claro de cuáles son las necesidades y de cuáles son las prioridades que tiene que tener el municipio de Noventa. Eso lo ha dicho usted. Y ustedes, mucho presupuesto, mucho todo lo que ustedes quieran, pero aquí tienen las modificaciones de crédito que realizaron ustedes en cada uno de los ejercicios. Eso sí que era tener claras las prioridades y las necesidades. Esto sí que era tenerlo claro. Señor González, esto sí que era tenerlo claro. Presupuestos. Claro, aquí ha habido quien no ha dicho nada de la modificación de crédito. Ha habido quien no ha dicho nada de la modificación de crédito porque no le interesa. Porque no le interesaba decir que efectivamente ha habido un remanente de tesorería positivo, gracias a los parches, ha habido un remanente de tesorería positivo y que se sigue ahorrando dinero en el capítulo 1. Como eso, ha habido a quien no le interesaba decirlo, pues no lo dice y solo habla del presupuesto. Pues mire, le voy a decir una cosa. Efectivamente aquí estamos para gobernar y estamos para tomar decisiones. Y yo he tomado una decisión. Y yo la he tomado. Y la decisión que he tomado es que falta 1.300.000 euros para poder cuadrar el presupuesto y que para poder cuadrar ese presupuesto tendría o que subir los ingresos, que ya saben ustedes cómo se sube en la situación en la que estamos, cosa a la que ustedes se niegan, y yo también, o reducir gastos y servicios. Y le voy a poner ejemplos. 1.036.000 euros de descuadro. Si no contratamos al ingeniero técnico, si cerramos la escuela infantil, si eliminamos la enfermera escolar, si quitamos el conservatorio de música, si eliminamos la escuela de danza, si quitamos la electricidad de la iniciativa local de empleo, si cerramos 90 radio, eliminamos al personal de gabinetes, eliminamos el autobús urbano, eliminamos las becas Erasmus y eliminamos a SISA, así cuadramos el presupuesto. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a todo esto? ¿Están dispuestos a que toda esta gente que trabaja aquí, que trabaja en la escuela infantil, en el conservatorio, en la escuela de danza, en la emisora municipal, a que toda esta gente deje de tener estos servicios el ciudadano y esta gente pase al paro? Díganmelo, díganme si están dispuestos, porque ojo, esto
No es una cuestión de eliminar productividades, entre otras cosas, porque eso lo han dicho ustedes varias veces. Y les voy a decir por qué. Vaya, porque no se puede. Porque no se puede. Porque si esas productividades, los señores o las personas que las están cobrando van al contencioso, si esas productividades, las personas que las están cobrando van al contencioso, las ganan, se consolidan en específico y encima pagamos las costas. Esas son sus soluciones. La mía no. La mía es aguantar con ese déficit presupuestario de ese 1.300.000, a pesar del cual no estamos incrementando la deuda de este ayuntamiento, no eliminar esos servicios, no dejar a la gente en el paro, controlar por otros sitios qué es lo que se está haciendo y por eso no se incrementa la deuda, ¿eh? Y cuando nos pueda llegar mayor financiación, que espero que va a ser pronto, podremos zanjar eso del presupuesto, que para ustedes solo lo ven como un mero documento, pero que nosotros lo vemos como algo más. Y les voy a decir una cosa para que lo tengan claro, y sé que me van a decir ahora de todo. Si para el 2014 la situación es esa, esta concejalía no tendrá problema en volver a proponer la prórroga del presupuesto. No tendrá ningún problema, porque además lo permite la ley, porque además no queremos eliminar servicios y porque además no queremos que alrededor de 40 personas se vean en el paro por tener un documento de presupuesto que se está demostrando que tampoco es tan necesario. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Entra demasiado en lo que es el contenido de la modificación presupuestaria, porque creo que lo que falla es el fondo, aunque sí que quería por lo menos incidir en un gasto de equipamiento informático que está aquí figurando, que son 13.500 euros, que estuvimos hablando que era para una disquetera. Yo la verdad es que, analizando el tema, una disquetera para almacenar datos me parece una verdadera barbaridad. Entonces yo no sé si han solicitado varias ofertas, espero que sí, y que se haya elegido la más económica, pero me parece que gastarse 13.500 euros en una disquetera para almacenar datos en el ayuntamiento, hay muchos ordenadores que no tienen demasiada capacidad, caben muchísimos datos, me parece. Entonces, sí que espero, y de lo mejor no lo aclaro, que se han pedido varias ofertas o se pedirán varias ofertas y que cojamos la más económica. No sé si va a tener que, si en vez de esos 13.500 finalmente se materializan algo que cueste menos, pues muchísimo mejor. Luego hay cosas que creo que se pueden hacer también, por ejemplo, estábamos hablando del tema de la iluminación de la vereda. Resulta que tenemos un gasto hecho ahí, en base en parte a una subvención, que también la pagamos los ciudadanos, no hay que olvidarle. Un gasto hecho con una iluminación que es para ahorrarnos en cuanto a consumo, y por lo menos y ahorrarnos también, por lo tanto, en la factura eléctrica, y está hecha desde hace años, está hecha lo que es el gasto de lo que es esa infraestructura, que puede conducir a ahorrar dinero por parte de este ayuntamiento. Y claro, que menos interés puede tener en que nos conecten esa nueva iluminación es la empresa con la que está contratado, porque ellos cuanto más nos facturen, pues muchísimo mejor para ellos. Entonces, hagan el favor de agilizar ese tema y que lo antes posible esa nueva iluminación que estaba previsto que era para ahorrar consumo, pues se ponga en marcha lo antes posible. Eso es otra cosa positiva que ya está hecha y que sin gastar prácticamente un euro más, pues podríamos hacer. Y Iberdrola no quiere hacerlo porque no se le paga tiempo y tal. Quizás sea el momento ahora, porque gracias a los planes de pago, pues esta empresa ha cobrado la mayoría de lo que se le debía, como están diciendo, digo la mayoría, aunque nosotros nos íbamos de todos los bancos. Que dice que es el momento ahora de todas estas cosas, reiniciarlas, ahora que no hay demasiada deuda acumulada con ciertos proveedores o tal, de realmente empezar a apretarles también a los proveedores. No puede ser que al final, como nos veíamos obligados a contratar con el mismo proveedor, que era el único que tenía riñón, y a lo mejor los precios que nos daban no eran los mejores, por no decir otra cosa, pues ahora es el momento de empezar también a plantearse esto. Ahora que no se debe demasiado a esos proveedores en plantearse el compromiso de que queremos pagar o que se va a poder pagar en su momento y empezar a negociar también de una manera más seria. En cuanto al planteamiento que usted hace de no hacer presupuestos, es que es una falacia. Es que usted tiene que hacer presupuestos, sí o sí. La cosa es que quiera refugiarse con las excusas que usted entienda convenientes para no hacerlo. Usted tiene que hacer el presupuesto y más sabiendo las medidas que usted tomaría. O sea, usted sabe las medidas que tendría que tomar, pero no las quiere llevar adelante. A nosotros, parte de esas medidas
desde otro punto de vista y modificadas, a lo mejor podría contar también con nuestro apoyo. Yo le voy a ya que creo que tenemos una visión un poco más positiva que el resto, nosotros sí que ya le lanzamos en su día la idea de que el ayuntamiento recuperase algunos servicios de empresas externas, como era el tema de la jardinería, y desde el inicio de este mandato, a nuestro entender, los números ya lo decían, los servicios que el ayuntamiento no tiene esa obligación de darles, si no puede cubrirlos, si es real, si no puede cubrirlos, si los debemos, no los de este año actual, debemos de los de hace 10 años para acá, porque no se estaba recaudando para ellos, servicios no esenciales, si no tenemos la competencia, tenía que haber empezado. Desde el primer mes tenía que haber usted negociado, primero, los servicios que son educación reglada, tenía que haberlo negociado con la Generalitat que lo asumiese. Y si finalmente eso no llevaba nada, al mes siguiente o dos meses después tenía que haber iniciado usted una cosa que nosotros ya se la hemos nombrado varias veces, que ese tipo de servicios se lleven adelante como el resto de servicios donde el ayuntamiento tiene unas instalaciones y lo que hace es dar una concesión para que el ayuntamiento solamente... Vamos a poner una cosa muy importante, que es una infraestructura que ya tenemos. Ya tenemos una escuela de danza magnífica que está realizada, un conservatorio de música que está ya la inversión realizada. Vamos a ver, se trata de que ese gasto, el ayuntamiento no tiene por qué correr con el gasto más importante de ahí, que es el gasto de personal. Usted tendrá que negociar mediante una concesión, que se quede ese servicio, se quede con la mayoría del personal posible. Lo que usted, sin embargo, plantea es no tomar estas decisiones para que al final, como están comentando por aquí, a través de la nueva ley de financiación local o de la que viene de la administración, la reforma de la administración local, le digan a usted que lo tiene que cerrar. Para que no se cierre, habría que haberse anticipado y ya vamos tarde. Y anticiparse es intentar que esos servicios no los cerremos, pero vamos a intentar que sean sufragados en su inmensa mayor parte por los usuarios. Puesto que la infraestructura está hecha y usted tiene que estudiar esa posibilidad. La otra posibilidad, con los intereses actuales del ayuntamiento, usted, como está diciendo, sabe que no es posible. Y aquí se da la paradoja de que personas que lo tienen muy complicado para comer todos los días o para comprarle los libros de textos a sus hijos, pues en base a lo que está pagando de un vado, de otra tasa o de sus impuestos directos, le están pagando servicios a la vecina del lado, que a lo mejor es muchísimo más rica, le está pagando un servicio que no es imprescindible. Y eso hay que explicarlo a la gente, hay que hacer pedagogía. Y si usted no está dispuesto a hacerlo, nosotros creo que estamos asumiendo ciertos riesgos, porque nosotros podríamos ser mucho más populistas y no abordar estos temas y quedarnos. No, le estamos proponiendo que esto había que haberlo hecho desde el minuto uno, porque ustedes eran conocedores de cuál era la situación de este ayuntamiento. Les recuerdo que estaban hasta en la Junta de Gobierno durante el mandato pasado, sabían perfectamente la deuda que había, sabía lo que se nos venía encima. Por cierto, esa deuda que estaba en la Junta de Gobierno, y usted tenía un buen sueldo por ejercer de portavoz de la oposición, cosa que se quitó y nosotros lo vimos correcto porque había que empezar dando ejemplo. Pero todas estas cosas había que haberlas abordado desde el primer minuto y ustedes lo sabían si no han querido. Y sigue escondiéndose sin hacer los presupuestos. Y eso no puede ser. Es que usted cree que tiene la elección de hacer o no hacer los presupuestos. Usted está diciendo que estas medidas que usted está proponiendo, si no se le ocurren de otra manera, tendría que haber venido con ese borrador de los presupuestos en el 2012 ya, introduciendo esa serie de medidas y luego negociarlo con el resto de grupos, ver qué ideas se nos ocurrían al resto y ver cómo lo podíamos solucionar. Pero lo que no puede es saber que se sigue gastando más de lo que se ingresa, porque lo sabe, y usted sencillamente dice, bueno, yo sé que se gasta más de lo que se ingresa todos los años, como desde hace más de 10 años, y no tomar ninguna medida presupuestaria, que la tiene que hacer en el presupuesto, porque además tiene que haber una previsión por parte de este ayuntamiento y no hechos posteriores. Para eso es el presupuesto, porque además las personas que están trabajando en esos servicios necesitan saber cuál va a ser su futuro, y su futuro peso tiene que anunciar teniendo un presupuesto antes de que inicie el año, y usted no lo hace, y sabe que tiene que la obligación legal de hacerlo. Sabemos que, claro, tú puedes decir, es que la ley también me permite prorrogarlos, claro, la ley, a mi entender, no debería permitirle a usted la ley hacer eso, desde mi punto de vista. Gracias. Entonces, por favor, tráiganos un presupuesto para el 2012, que es su obligación, y lo que tengamos que hacer, abordémoslos entre todos, poniendo las soluciones que creo que puede contar con el resto de la oposición para plantear medidas serias. Muchas gracias.